nos vamos en el torrente de Mesano. Mesano para iniciar. Aquí está la reina de los trovadores, locutores en la República de Panamá y el mundo, Raquelita Castillo. Señor, qué bárbaro. ¡Ay, ay, mundo! ¡Qué belleza! ¡Ay! Bueno, primero, Valerio y Jesús. De Jesús a Valerio. ¡Ay, ay, Dali! Ay, 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 oiga, ay, 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 yo no tengo quien me quiera. Que tú solo sientes cariño por mí, una sincera amistad. Que tú solo sientes cariño por mí, una sincera amistad. Observo un cuadro fatal.
muriendo y todos contribuyendo a su destrucción total. Es inmenso el pantanal, inmundicia y polución, ver la deforestación que al desastre nos inclina, y Dios con manos divinas nos brinda su bendición. ¡Eva! ¡Qué bien, qué bien! Thank you.
gran cordura. Cual si fuera una figura, nos deja regocijado. Desde entonces, inspirado, los ríos también afluentes. Y hay que tener presente, Dios está en todos lados. Eso mismo. Sembrar y tenemos que aceptar, Dios está en todo.
tenemos que aceptar, Dios está en todos lados. Eso sí es verdad, oye. Dios está en todas partes, en todos lados. Señores, señores, la parranda alegre. Parranda buena, cantadera espectacular. Para el pozo. En Callas arriba, había Callas en Santiago, en la provincia de Veragua, a través de Ondas Centrales, cobertura total. Y la Fama TV. Sigue la corrida Montra de Toro. De hecho, ganado gente de a pie. El espectáculo de cantadera. Grandes trovadores, la décima panameña, Raquelita Castillo. Ernesto Ojo. Al igual que Alvin Zambrano. Muy bien. El departamento de cuerda a cargo de Jesús Cortés. Valerio Gómez. Y esta noche, mano a mano. Dos grandes artistas de la música típica panameña. Ahí estará la renovación castigadora. Y también Lucho Pérez. Y su música. Ahora nos trasladamos al fascinante mundo de las cuerdas magistrales. Jesús Cortés y Valerio Gómez. Valerio Gómez y Jesús Cortés. De la autoría. Bueno, el poeta Boris Rizzo de Callita de Chepo. ¿Cómo no? Qué interesante. Muy bien, entonces por acá, el justiciero en la décima en Panamá. ¿Qué se hizo? Se fue para la fonda. Bueno, por acá entonces el talento son ellos. Alvin Zambrano. De Liceo Tenorio. ¿Cómo no? Gente de Juncal de Santa Fe. Muy bien.